Hola amigos del canal Random, hoy os traemos una de nuestras películas favoritas y que dio vida a uno de los personajes más carismáticos del cine de terror. Hoy hablaremos de... Evil Dead, o Posesión Infernal. ¡Dentro vídeo! Un grupo de chavales se dirigen a una cabaña en el bosque, y de repente algo toma el control del volante y están a punto de chocarse contra una camioneta que transportaba unos troncos de madera. Vemos que Ash saca la cabeza por la ventanilla, pero un segundo después la ventanilla está cerrada. Scott toca la bocina y un par de gañanes saludan pensando que les pitaron a ellos. ¿Sabéis quiénes son estos dos? ¿Y por qué están pintadas las líneas en la carretera y otras veces no? ¿Y por qué la ventanilla está cerrada y de nuevo abierta? Es un misterio, muy misterioso. Mientras Scott conduce, tiene la mano derecha sobre el volante, pero luego tiene un bote con agua. Para llegar a la cabaña tienen que cruzar un puente que se cae a pedazos, pero aún así lo consiguen. Yo no metería mi coche ahí, pero bueno, tú mismo. Aquí hay un error bastante gordo que corrigieron en algunas versiones en Blu-ray, ya que originalmente salía en estos arbustos el productor Rob Tappert, pero como era un error épico, lo eliminaron digitalmente. Pero nosotros os lo ponemos aquí porque somos mala gente. En fin, que siguen adelante y llegan hasta la cabaña más famosa del cine de terror. Scott encuentra las llaves, así que el resto descargan el equipaje. Pero, ¿qué es lo que lleva Scott en el hombro? ¿Le ha puesto un parche al abrigo el tío cutre? Llega la noche, y Cheryl se entretiene dibujando un reloj de pared. Entonces, algo posee su mano, y pinta en su cuaderno lo que parece un libro con una cara. Y ojo al maquillaje de la mano de la muchacha, que cambia radicalmente. Luego comienza a moverse la trampilla del sótano, pero cuando se lo cuenta Scott, se burla de ella, y de repente, la trampilla se abre sola con violencia. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Cheryl está echando agua en el vaso, pero al corte ni hay botella, ni vaso, ni nada. Está abriendo un bocatino o algo así. ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! ¡Si no lo haces, te poseo! Si nos fijamos bien, se puede apreciar la mano de alguien que empuja la trampilla. Scott baja al sótano para ver si dentro hay algún animal, pero como tarda mucho, Ash llama a su amigo y como no responde, bajará a buscarlo. Allí, Scott le da un susto y le enseña lo que ha encontrado en el sótano. ¡Atención! Hay un póster de la película Las colinas tienen ojos que si no viste el vídeo de errores, pincha aquí. Ash encuentra un extraño libro con dibujos bastante siniestros. El de la uniceja está mirando un dibujo de unos cráneos apilados, pero al cambio de plano la página ha cambiado. También encuentra un magnetofón con una grabación y una daga bastante perturbadora. Al poner la cinta, escuchan en la grabación a alguien que vino a la cabaña con su mujer y que encontró un libro muy peculiar, el Necronomicon, el libro de los muertos, y que al recitar ciertos conjuros, los demonios volverían al mundo de los vivos. Y podemos ver que mientras Ash ponía el magnetofón, estaba a la izquierda de Linda, pero luego a su derecha. Scott avanza la grabación y oyen los conjuros, con lo que parece que algo despierta en el bosque. Ash le hace un regalo a Linda, ¡una lupa! Ah no, que es un colgante. Pero lo peor es que el diseño de la caja es diferente. ¡Cutres chapuceros! Cheryl escucha en su cuarto una voz que dice Join Us, en español Join Us, es decir, únete a nosotros. La chica sale a investigar, y bueno, sobre ella está la sombra del cámara que la sigue en cada momento. Que ya puestos a arreglar digitalmente cosas, que también podríais haber hecho esto, digo, ¿eh? En el bosque, unas ramas se enredan alrededor del cuerpo de Cheryl. A pesar de la situación, la chica consigue liberarse y regresar hasta la cabaña, a la cual consigue entrar con la ayuda de Ash. Y aquí podemos comentar varias cosas, como por ejemplo que Cheryl llevaba zapatillas y luego está descalza. También vemos que el coche está más cerca de la cabaña, y segundos después anda aparcado en otro lugar mucho más lejos. Además, en el marco de la puerta hay una mancha de sangre que claramente antes no estaba ahí. Como nadie cree lo que les está contando Cheryl acerca de que le atacó el bosque, la chica le pide a Bruce Campbell que la lleve al pueblo más cercano, y vemos que el coche vuelve a estar cerca de la cabaña. Tras varios intentos, el coche arranca y se dirigen hacia el puente, pero al llegar comprueban que está completamente destruido. De vuelta a la cabaña, en la grabación dicen que su mujer fue poseída, y que la única forma de parar a los demonios es descuartizarlos. De repente, uno posee el cuerpo de Cheryl, y les avisa de que matarán a todos por despertarlos. Ahora ataca a Linda, y además se libra de Ash. Pero Scott está hasta los pirindolos, y encierra al demonio en el sótano. ¡Ojo a la cabeza de goma, eh!
algo ha entrado a la habitación de Shelly, y Scott va a buscarla, pero su amiga le agarra del pescuezo. ¿Pero esto qué es? ¿Cuándo ha ido al peluquero este tío? ¿Quién le ha cortado el pelo? Y no os perdéis la sombra de alguien del equipo técnico detrás de él. Tras forcejear con los dos hombretones, Shelly intenta matar a Scott con la daga kandariana. Y bueno, podemos ver un foco reflejado y también como el tío este ha vuelto a ir al peluquero. Scott consigue clavarle la daga, que parece que le hace mucho daño al demonio, aunque finalmente lo más efectivo es pegarle unos cuantos hachazos. Y de nuevo el pelo de Scott vuelve a estar recién cortado, casi tanto como el cuerpo de Shelly, a la que piensan enterrar. Aunque en realidad no parece que caben mucho, porque solo vemos que levantan paja con las palas. Scott decide irse solo de la cabaña, ya que Linda no puede caminar, y Ash se quedará cuidando de ella, pero la herida de la chica se extiende, siendo también poseída. De repente vuelve Scott, que ha sido atacado, y los demonios se burlan de ellos, pues porque sí, porque es gratis. Ash se prepara para dispararle, pero es incapaz de apretar el gatillo. Además, Linda vuelve a ser como antes. Cheryl le pide a su hermano que la libere, ya que dice haber vuelto a su estado normal, pero claro, resulta ser un engaño, al igual que la falsa recuperación de Linda. Así que saca a la novia de la cabaña, pero esta vuelve a entrar y le apuñala con la daga, aunque tras forcejear, Ash le clava la daga a Linda, con lo que ahora se la lleva al cobertizo donde piensa cortarla con una sierra mecánica, pero al ver el colgante que le regaló, se detiene. ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Hola? ¿Pero de dónde ha salido el colgante? Si es que desaparece cada 2x3. ¿Y por qué el colgante se mueve tanto? ¿Estará poseído también? En lugar de cortarla en fascículos coleccionables, Ash decide enterrarla, y al ir a recoger el colgante, sale de la tumba en plan zombie. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejadnos una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Así que Bruce Campbell empieza a darle golpes con una viga de corchopán, y finalmente le corta la cabeza con la pala. Al regresar a la cabaña, se encuentra la trampilla abierta, con lo que su hermana Cheryl ha escapado y pelea con ella. Luego cierra las ventanas para que no pueda entrar, lo cual es un poco absurdo cuando puede entrar por la ventana rota. ¡Ojo que el peluquero invisible también le ha cortado el pelo a Ash! Canal Random, eso es porque la grabaron en mucho tiempo, entonces el pelo les crecía y no quedaba igual. Sí, sí, lo sabemos todos. ¿Sabes cuál es el secreto? ¡Hacerlo bien! El siguiente paso es ir a por cartuchos para la escopeta, pero están en el sótano. Y comienza a salir sangre por todas partes. Hay cosas que explotan, pues porque sí, porque aquí anda el espíritu de Michael Bay. Al salir del sótano vemos que la calidad de imagen es totalmente diferente, al igual que la iluminación, el maquillaje y las manchas de la camisa, que por cierto se ha secado mágicamente. Ahora comienzan a pasar cosas raras, tanto que Ash se pone nervioso y dispara a una ventana. Y luego pone una mesa tras la puerta para bloquearla. Pero vamos a ver, tío, piensa un poco, te has cargado la ventana de un disparo, ¿de qué te va a servir poner una mesa si pueden entrar por la ventana? Scott había muerto anteriormente, pero vuelve a la vida endemoniado y ataca a su amigo, así que Ash intenta alcanzar el libro de los muertos con la ayuda del colgante de Linda, y una vez en su poder lo lanza a las llamas, con lo que los cuerpos de sus amigos se deshacen. Por fin ha amanecido y Ash sale de la cabaña, y a pesar de que cerró la puerta al salir, resulta que ahora vuelve a estar abierta. Y bueno, que el mal sigue vivo y parece que se apodera de él. Pero antes, un último error, donde vemos que los dos agujeros de la puerta son distintos a los de antes. En fin, si queréis que continuemos con la saga, ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¡Reventad el botón de likes! ¡Haremos la segunda parte si este vídeo llega a... ¡2 millones de likes! Bueno, o algo así que nos parezca convincente. Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.